vamos a compartir un video un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados a compartir ahí con ustedes. Nos encontramos en el distrito El Cungo y nos llevamos la sorpresa, miren que tienen una competencia de lo que son carreras de carreta en la línea del tren. Ahí está, miren. Ahí están los diferentes, parece que son seis carretas las que van a competir. Son $100 de premio, por supuesto, les vamos a compartir ahí un video para que ustedes vean la tradición que tienen acá en lo que es el Congo. Ahí están los primeros, miren, son los niños los que van a ir encabezando lo que es el recorrido. Ahí está, miren, los traviesos de la colonia, vamos a ver qué tan traviesos son estos niños. Y por supuesto, miren, ahí están las líneas del tren donde van a ir esas carretas, miren. Bueno, mira, aquí viene lo que es la primera carreta, mira. Ahí van los traviesos de la colonia. Van con todo. ¡Cuidado! Uy, ocurrió un pequeño accidente ahí. Fue un pequeño accidente y ya retomando lo que es el camino, mira. Ahí van los niños, Y ahí van con todos los papás también detrás de los niños, Hola. Están teniendo problemas porque ahí como que están las líneas del tren, están un poco más anchas. Ahí también los niños tuvieron un percance, pero ahí viene ya la segunda carreta. Ahí vienen ya los muchachos. Esta es la segunda carreta, la que viene ya en competencia. Bueno, miren, ellos tuvieron un problema, como que las llantas de adelante se les cayeron, ¿ves? Vamos a ver cómo resuelven ese problema. Así que miren, les estamos compartiendo algo muy diferente, lo que son las carreras en carreta acá, lo que son las líneas del tren en el distrito del Congo. Vaya, aquí te levanta la gente. Bueno, miren, vamos a ver si lo que es la segunda carreta va a continuar, porque se les cayó ahí lo que son las llantas, con las llantas de adelante se las perdieron. Bueno, yo creo que
quedan fuera de la competencia porque ya no pueden resolver ese problema. Bueno, miren, lástima que les ocurrió ese percance ahí, es que como les comento, ahí está un poco ancho y quizás con el pesor que traía lo que es la carreta, se les destrabó lo que es el eje de la llanta, de las llantas delanteras, y pues ya quedan fuera de la competencia. Vamos a estar pendientes de lo que es la tercera carreta. Esto ya se pueden ahí como está todo. Esta es la tercera. Sí, o sea que la segunda quedó descalificada. Descalificada por el momento. Estos son los del comando, ¿verdad? Sí, ahora digo, por ahí va la tercera, mira, va con todo, ¿verdad? Estos son los del comando, va con todo. Vamos, 1, 2, 3 ya. Esa es la clave, miren acá, donde está lo que es la calle. 1, 2, 3 ya. Ahí están, miren. Pues todos los del comando. Esa es la tercera carreta, la segunda quedó descalificada por el percance que tuvieron con lo que son las llantas delanteras de la carreta. Ahí van, miren. Van con todo. Bueno, miren, ahí viene lo que es la cuarta carreta. Ay, ahí está el problema. Ahí está el problema donde están las calles. ¡Está abierto! ¿Fue el ingeniero Estrabú? Sí, Estrabú. Se le cayó la llanta. Bueno, pero mire cómo va, ¿ve? ¿Será que cuenta así? Bueno, dos carretas han tenido los perfectos mecánicos. Bueno, miren, ahí viene lo que es la quinta carreta. Esta es la quinta, ¿verdad? Sí, esta es la quinta. Ah, ya saben que ahí hay problemas.
Bueno, miren, ahí viene lo que es ya la quinta carreta. Vamos a esperar a ver cómo les va a estos muchachos. Miren, va con todo. ¡Híjole! Son bárbaros estos muchachos. Sí. Pero miren, van con todo. Estos muchachos son de la zona, tienen que conocer bien. Esa es la quinta, ¿verdad? Van con todo. Esa es la clave. Pasar lo que es la calle así, porque allí tienen los problemas. Ahí viene la carrita número 6 ya en lo que es la competencia. Vamos a ver cómo les va a estos muchachos. Va con todo. Esos son los últimos. Miren, estos van con todo, miren, como andaban inspeccionando lo que es las líneas, a ver cómo estaban, ya le encontraron la clave, ¿eh? Bueno, miren, seguimos compartiendo lo que son las imágenes de lo que es la carrera en carretas acá en lo que son las líneas del tren. Miren, hay partes de las líneas que se ven bien, así como acá, miren, cachimbón para que pasen lo que son las carretas. Pero el problema es ahí donde están las calles, como que por el pase de los vehículos, como que las líneas han abierto un poco. Y ahí es donde han tenido el percance algunas carretas. Pero ya, miren, estamos a la espera de la última carreta. Son 7 porque se agregó una más. Y por supuesto, acá vamos a estar para compartir lo que es el video de esta competencia. Chulada, miren, la creatividad que tienen los diferentes pueblos de El Salvador. Y por supuesto, estamos en el distrito del Congo. Una falta, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir esperando acá. La carreta número 7, como les comento, eran 6, pero al final se agregó una más. Así es que ahí viene ya, creo que ya viene la de la Cruz Verde, es la que falta. Última carreta, vamos a ver cómo les va ahí.
Ah, se les cayó la llanta. Se les cayó el eje. Se fregó, ¿verdad? Bueno, miren, se les quebró el eje también. Se les quebró el eje ahí de las llantas y pues les va a tocar así. ¡Se arruinó la carreta! ¡Ay, Dios! Ahí van con todos los muchachos de Cruz Verde, ¿eh? Esa es la última. Bueno, vamos a ir allá donde va a ser la premiación. Ya está ahí la última carreta. Vamos a ver cómo termina esta competencia. Queremos ver quién quedó en primer lugar. Está bien, qué chévere, señores. Esta bonita carreta que le echaron ganas, le echaron con todo. Lastimosamente hay unas carretas que fallaron, pero no se puede hacer nada ahí. Ahí está. Muy bien, muchas felicidades. Eso, fuerte el aplauso para los ganadores. Vamos a ir pidiendo a los chicos de la carrera de hombres en tacones que se vengan acercando. Ahí por donde está Denny, vamos a hacer entrega de los tacos. Acá, ya acá, si gustan, aquí, las que vas. Para que vamos a empezar a ver la dinámica. Bueno, miren, ahí están los muchachos que ganaron. Son los muchachos que andaban inspeccionando lo que es el terreno donde iban a pasar. Y miren que les resultó esa táctica de andar chequeando lo que es el terreno donde iban a pasar las carretas. Así que miren, se llevaron los $100. Ahí les vamos a compartir lo que es el video de las carreras en carreta acá en lo que es el distrito de El Congo. Ya los muchachos ahí tienen en su bolsillo los $100. Thank you.